Batean zuez arete, gure erratiko mugimenduen elkarteek, elkarteen ordezkariak eta horretara. Gatoz, ongit horri berezia, emain nahi nieke ere Ana Madariagari, zin batean batzar nagusietako presidentea, Portugaleten biziena, beraz oso kidea dekogu, eta gure herria zerotzen duena. Dudarik gabe, eta nola ez, Jose Luis Bilbao hori, Bizkaiko aldun nagusiari, azken batea, dero dakigun moduan, getxostarra dekogu, beraz, egitelea izan behar etxan zaudela, Jose Luis. Jakin bakit biak, ari direla, Bizkaia guztia, Bizkat, esantzango bizitatzen, bezik eta egoten, egon dira la urtetan, baina orain, egon badaude, herrialdi guztiak, Bizkat, guztietan egoten, eta kasunetan getxora horbildu dira, eta eskertzekoa da benetan. Darles a todos, o daros a todos y a todas la bienvenida a esta iniciativa organizada desde el Partido Comunista Vasco, una iniciativa Entzun eta Erantzun, es el título Escuchar y Responder, Escucha y Respuesta, ¿no? Digamos que es la síntesis de lo que es la participación, lo que es la interrelación, la escucha activa, un proceso absolutamente necesario cuando estamos hablando de lo que es trabajo en favor del pueblo, en el que todos vosotros y vosotras tenéis un papel importante, porque aquí están un poquitín las fuerzas vivas del pueblo, ¿no? Lo que es el tejido asociativo, los movimientos que trabajáis en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito deportivo y en otros ámbitos también fundamentales, en el ámbito social, etc. ¿No? Tenemos con nosotros a Ana Madariaga, presidenta de las Juntas Generales, y a José Luis Bilbao, que presenta euskera, ¿no? Necesitan presentación sin duda. Tenemos a ambos por vecinos, Ana Madariaga Portugal y José Luis Bilbao, que es vecino de derecho y por tanto no necesita presentación. Y quería también agradecer vuestra presencia aquí, porque al final, en este acto, que es un poco un acto en el que trasladamos una mirada atrás a estos últimos 4 años de gestión, y que con esa mirada atrás pretendemos también coger un impulso y dar un impulso hacia adelante en la legislatura que viene, quería también aprovechar para daros las gracias por esa vuestra colaboración, vuestra participación, en lo que ha sido todo el proceso que estamos impulsando, de hecho, desde hace 4 años y desde más, yo creo que desde hace décadas en lo que es esa apuesta por la mejora del Guecho, ¿no? Por el avance del Guecho. Yo suelo decir que Guecho es el tercer municipio en población de Vizcaya, después de la capital y de Baracaldo, pero el primero en calidad de vida, si no nos dormimos. Si no nos dormimos, no nos dormimos. Esa es la reflexión que trasladamos y que hicimos en el 2007 cuando accedimos a gobierno. Teníamos que dar un impulso adelante al municipio para no quedarnos atrás y para continuar siendo ese municipio que es envidia de todo nuestro entorno, ese municipio al que todo el mundo metropolitano quiere venir a vivir y ese municipio puntero en tantas cosas, ¿no? Y en esa clave hemos trabajado y lo hemos hecho con vosotros y con nosotras, cada uno en vuestro ámbito, en el deporte, en la cultura, en la economía, en el ámbito social. Sois copartícipes de la realidad de un proceso que yo he denominado, porque hay que dar nombre a las cosas, el proceso de modernización del hecho que estamos impulsando. Un proceso ilusionante como pocos, porque estamos hablando de situar a Guecho en el siglo XXI, en lo que son las necesidades que la ciudadanía de Guecho en este siglo XXI nos exige sean respondidas adecuadamente con equipamientos, con servicios, etc. Y en ese proceso de modernización hay una manera muy fácil de visualizarlo. Yo os apelaría que mentalmente os elevaréis un poquitín a vista de pájaro sobre este Hotel Artaza. Y nos basta elevarse, pues, digamos, 100 metros a vista de pájaro y ver nuestro municipio, 7 kilómetros volcados al mar, para ver que tenemos un municipio absolutamente inyectado de proyectos en marcha, de proyectos en ejecución. Desde lo que puede ser el soterramiento del metro en Andramari, esa demanda vecinal histórica, en cuya ejecución mucho tiene que ver el diputado general en su condición de presidente del consorcio, a la hora de cuando tomó la decisión de que esa... No, cuando eras presidente del consorcio y tomaste la decisión de que esa inversión fuese una realidad, desde esa obra, por tanto, estrategia fundamental para el hecho de Andramari, hasta pasando al otro extremo, la cultura hecha de Romo, que ya ha empezado, como es el proceso de demolición de las escuelas, esos 4.000 metros cuadrados para el tejido asociativo de la cultura, del ámbito social de Romo, las escenas y de todo hecho. Pero aquí mismo, y lo habréis visto cuando habéis llegado al hotel, y veo además a representantes de asociaciones vecinales que han trabajado con nosotros en el proyecto de Novela. Aquí tenemos la obra de Novela, esa obra absolutamente necesaria para que los episodios que hemos vivido en el 2008 más potente no se vuelvan a repetir y sean historia en nuestro pueblo. Esta obra que ya está en marcha pero que tiene que continuar al futuro. Esa obra también forma parte del proceso de modernización. Pero tenemos en la Gorta
El Getxo Antxokia y la música escola, el gran equipamiento cultural que el Getxo necesita. Este es un municipio que ama, que consume y que sabe de cultura. Necesita el equipamiento correspondiente. Tenemos también todo ese abanico de iniciativas que hemos impulsado para la renovación de nuestros parques, de nuestras plazas, de nuestros paseos, de los que sois testigos, sin duda. Porque lo habéis visto como yo, estamos transformando los parques. Y todavía tenemos abierta la obra de la plaza del Metro de Algorta. Muchos y muchos me preguntaréis si cuándo acaba. Esperemos que para Semana Santa acabe ya de una vez, porque también va a quedar una plaza magnífica. También estamos trabajando en el ámbito económico, con un proyecto emblemático en el que mucho tiene que ver la Diputación y el Diputado General, como es el proyecto Biscaitic. Ese centro del conocimiento, ese centro tecnológico vinculado a las nuevas tecnologías, a las actividades con futuro, en definitiva, que tenemos aquí en la finca Baqueda. Porque si hablamos de proceso de modernización, si hablamos de todo este abanico de iniciativas, podríamos citar el mundo deportivo, porque hay aquí, pues veo, representantes del mundo del deporte. ¿Sabéis la transformación que ha sufrido Zamora, los campos de Molue? La piscina cubierta, la cancha interior multideporte. Está por aquí Dimas, creo, todavía la pista de atletismo no hemos acabado y esperemos que no salga ninguna ceniza para que podamos acabarla cuanto antes. También, 7 millones de euros hemos invertido en la renovación de Zamora. Y el 90% sufragado por la Diputación, porque aprovechamos las subvenciones de las inundaciones para renovar todo Fadura. Y en todo este proceso, es un proceso ilusionante, es un proceso que ha confluido en estos 3-4 años y que nos permite albergar y vislumbrar un futuro para el hecho, para mantener ese hecho en primera línea, en calidad de vida, en primera línea en lo que es, en definitiva, mejoría para el pueblo y para los quienes vivimos en nuestro pueblo. Y en ese contexto general de impulso del pueblo hacia adelante, no nos olvidamos de una cuestión que la vivimos y la padecemos todos los días en los periódicos, recientemente con datos del gobierno vasco, que es la situación económica. Estamos en un momento todavía de crisis y la economía nos preocupa y nos ocupa. Y en Getxo tenemos una tasa del desempleo que está por debajo de la tasa del territorio histórico de Vizcaya, incluso de la comunidad autónoma vasca. Según los datos del INE, de enero, que ya se han quedado anticuados en virtud de la última del gobierno vasco, digamos, que no, me parece que no tiene muy claro los datos de desempleo, estamos en un 10,7 según datos del INE en enero, frente al 13,7 de la comunidad autónoma vasca. Aún así nos preocupa y nos ocupa la economía. ¿Cómo hemos trabajado en esa clave? ¿Cómo hemos impulsado la dinamización económica de Getxo? Pues primero, con la atracción de inversiones estratégicas que nos pongan en el mapa de las actividades con futuro. El proyecto Biscaitic, al que me he referido anteriormente. Centro del conocimiento de vanguardia con empresas de vanguardia a nivel mundial. Nos va a situar como referente a nivel mundial en el ámbito de las nuevas tecnologías vinculadas a la administración electrónica al servicio del ciudadano. Que tiene una segunda pata en el acuerdo de Diputación y Ayuntamiento en el mercado, el mercado de las arenas. Vamos a ubicar un vivero de empresas también vinculadas a las nuevas tecnologías. Pero también hemos trabajado para impulsar la actividad y la promoción económica en clave social. Y lo habéis visto, el centro de hostelería, en Fadura, ya está en marcha, con Peñescar, una fundación. El centro de digitalización de la Antegui Batúa va a dar respuesta a la demanda del servicio ocupacional de todo tipo de costa para personas con discapacidades. 100 puestos de trabajo, servicio ocupacional y 30 puestos de trabajo directos en el centro de digitalización. El centro de movilidad sostenible se está construyendo en el polígono de Rotacho, en un acuerdo con Emmaús. Por tanto, dinamización económica en clave social, para integrar a personas con problemas de inserción laboral. Y no me olvido del comercio, porque también aquí hay comerciantes. Estamos haciendo un esfuerzo por regenerar y revitalizar los centros urbanos comerciales. El centro de Algorta es un ejemplo, Torrenes, ahora la plaza. Con campañas de fomento del comercio, de atracción de visitantes, con organización de eventos. Y vamos a seguir en esa clave, con ayudas directas para la contratación al comercio para desempleados. Y vamos a seguir en esa clave. Tampoco dejo a un lado el turismo. Porque es un ámbito donde el hecho tiene mucho recorrido. Tenemos mucho que ofrecer al visitante. Y estamos haciendo un esfuerzo por potenciar nuestro primer frente de playa, perdón, de mar. Ese frente de Labra, con el puente colgante. También está aquí el puente colgante. El puente colgante con la plaza, que la estamos reformando para poner en valor el puente. Con el puerto viejo, donde vamos a entrar ya en la obra de remodelación de la explanada y toda la extensión del paseo. Con la iluminación del muelle de las arenas, espectacular. Hay que trabajar también para atraer visitantes que dejen gasto en nuestro comercio, hostelería, sector turismo. También hay que trabajar la economía. Y el desempleado directamente, hecho en el centro de empleo,
formación, intermediación con empresas y emprendizaje. Itinerarios para formar empresas. 2010, 64 empresas formadas a través del derecho LAN, 100 puestos de trabajo. Todo este abanico de iniciativas de fomento del empleo, de dinamización económica, da una foto final. 2009-2010, 652 puestos de trabajo promovidos desde las políticas municipales en colaboración con Diputación y otras entidades. Esta es la clave, este es el camino a seguir. Dinamizar derecho para hacer derecho no solo la ciudad residencial de alta calidad que tenemos, sino hacia donde podamos trabajar, donde se genere riqueza, donde se generen puestos de trabajo. Y ahí vamos a seguir en colaboración con la Diputación, impulsando todas estas políticas. Pero bajo un poquitín más. Y si hacemos una pregunta y os preguntamos a vosotros y vosotras directamente cuál es el problema principal del derecho, las encuestas que hacemos periódicamente nos dicen que siempre sale el mismo problema, el aparcamiento. Problemas de aparcamiento y movilidad sale y con diferencia, lo cual no es una mala señal, porque si saliese la seguridad, si saliese, sale el aparcamiento. Bien, ¿cómo hacemos frente a la problemática del aparcamiento? Desde una realidad incuestionable. 39.000 vehículos en hecho parque móvil. ¿Cuánto dan de sí nuestras calles? 12.000 plazas en nuestras calles. 39.000, 12.000. Esa es la realidad del hecho. ¿Qué estamos haciendo? Impulsando la promoción de nuevas plazas de aparcamiento. Tenemos ya una trayectoria de legislaturas pasadas. El aparcamiento de rotación de las Mercedes, el subterráneo de Santa Eugenia en Romo, la VPO de Santanas. Esta legislatura, 265 plazas en alquiler en el polideportivo Bóveda, para Romo, que tiene un problema muy serio. Un acuerdo con Leioa, para que el aparcamiento que está construyendo Leioa, en la colindancia Romo-Leioa, 400 plazas también sea para vecinos de Romo y de las Arenas. Eduardo Coste, la nueva entrada desde la Ría, 100 plazas nuevas. Pero nuestra prioridad ha sido y es Algorta, porque sabemos que la problemática está centrada ahora fundamentalmente en Algorta. Y en Algorta estamos construyendo 105 plazas para residentes con el proyecto hecho en Choquía, Música Escola. Hemos adjudicado en marzo una promoción de viviendas, 145 viviendas en alquiler para jóvenes, fundamentalmente, que llevan sus 145 garajes. Y además en esa misma promoción van otras 144 plazas de aparcamientos para residentes en Alango, donde hay una problemática de aparcamiento importante. Hemos presentado ya el anteproyecto que impulsaremos la legislatura que viene del aparcamiento de rotación en Salsido y Andoeta para dar servicio al hecho en Choquía y también al centro comercial del centro de Aragón. Y tenemos también el aparcamiento disuasorio en la estación de Ibarbengoa, de hecho, 300 plazas que vamos a impulsar con el consorcio para acoger todo el tráfico que nos viene de Uribe Costa en busca de mejores frecuencias. Y no me olvido tampoco, porque estamos hablando de movilidad, de las iniciativas que hemos desarrollado para acercar y facilitar, y aquí tengo a muchos vecinos y vecinas de la parte baja de la Gorte, de Neguri, el acceso al metro, el medio de transporte de masas por excelencia, y a nuestro centro de la Gorte, a la zona comercial o al ambulatorio. Estoy hablando de las rampas mecánicas de Bidezaba, de Salsillo. Estoy hablando de los ascensores de Villamonte. Estoy hablando de los ascensores de Arango, que ya están terminados y los pondremos en funcionamiento. Estoy hablando del ascensor de Aigoa, del ascensor de Leaga, que se hizo la legislatura pasada. Y seguiremos en esa línea, porque queremos hacer de hecho una ciudad para todos y para todas, también para quienes tienen problemas de movilidad. Eta naiz gure nortasun estatu. Getxo referentea dekogu euskararen aldeko politiketan Euskal Herri mailan. Referentea gara. Baliabide jartzen ditugulako, politikak martxan jartzen ditugulako, eta batez ere lan egiten dugulako eragile sozialekin euskararen alde. Eta jarraituko gara bide horretatik. Gure herriko ezaugarri badelako euskara, getxoaren ezaugarri bat. Eta gure proiektuaren lehentasun bat, dudarik gabe. Hortan jarraituko gara, dudarik gabe. Y una última cuestión. Y lo hacemos desde la humildad. Desde quienes somos conscientes de que tenemos mucho que mejorar. De quienes somos conscientes de que puede haber visiones distintas. Puede haber proyectos distintos, perfectamente respetables. Creemos que nuestro proyecto es el mejor, sin duda, para el hecho. Para situarlo donde se merece en este siglo XXI. Pero estamos abiertos a sugerencias, a propuestas, a críticas. Desde la crítica mejoramos. Hemos tenido una legislatura dura, también hay críticas. De la crítica aprendemos. Por tanto, os pido que participéis en este proyecto, que os impliquéis en este proyecto, de dejar a nuestros hijos e hijas el mejor hecho posible en el siglo XXI. Desde la crítica, desde la sugerencia,
desde la participación. Porque solo entre todos y entre todas podremos hacer ese proyecto realidad. Si la institución, si el liderazgo institucional no tiene respaldo en la sociedad, no avanza. Por tanto, os pido, desde la crítica, desde la visión crítica, que participéis en este proceso y que nos ayudéis a impulsarlo, porque es un proceso que necesita de todas las energías y de todos los apoyos críticos, pero apoyos también. Ese es el objetivo que tenemos y hoy tenemos otro segundo, que es también conocer de vuestra opinión, de vuestras experiencias y de vuestras críticas también. Pero antes, quiero también trasladar alguna cuestión a José Luis y a Ana, que están con nosotros también, y que también nos van a dar su visión y su traslación de lo que es su gestión también política, ¿no? Que también nos comprende, lógicamente, ¿no? Eta alde horretatik, Ana Madaria gadeko gumen, batzar nagusietako presidentea, jakin badakik, energialdi intensoa izan dela, batzar nagusietan, gogorra izan dela, baina baita ere oso emaitza honekoak, ez da? Eta alde horretatik, nik ezkatuko nizuke pixka eta azpimarratzea, ze azpimarratuko zenuke legealdi honetik egin zuzen. Arrastion guztiei, eskerrik asko, Imanol. No os podéis quejar, menudo candidato alcalde y alcalde. Y qué envidia me da cruzar la ría. En este caso me da mucha envidia, de verdad. Bai, legealdi oso intensoa izan da, eta azpimarratu beharko dut, gauza pare bat, baina bai, esan behar da akordioen legealdia izan dela. Gure lurraldeko erabagi garrantzitsuenak akordio zabalakaz egin da. Eta hori gartzen da Bizkaiaren Bizkaitik ezagitzenak, eta bai Getxon bere ikusten duzue zelako bultzaka da eman jakon Bizkaiari. Kontaizue, gutxi gora bera, 600 batzar baino gehiago, 3.600 ekimen baino gehiago pasadire gure eskuartetik. Eta esan behar dut, 51 batzarkide garela, batzar nagusietan, eta gure taldea, Eusko Alderdi Jeltzalearen taldea, 23 gara, eta gehiengo osoa eutibarik argi eta garbi esan aldot, eta hemen dagoen egaz bere aldu nagusia, partaide bera bere, ez dala lotu proiektu bat bere kaminoan. Danak, eta garrantzitsuenak danak, aurrera joan dira. Eta hori ba, bueno, oso importantea da guretzat. Proiektu importanteak gero egin dituz legealdi honetan bai Foru Aldundiak eta bai ero udal bakoitza bere, baina bai esan behar da akordio horretatik errepideen plana hor dagoela, eta hori esker infrastrukturak aurrera joan direzela, ezin duenei buruzkoa bere oso importantea izen da, Urio hondakinen plana hori bere 2016 urtera arte joango dana, hori ze bere importantea da azpimarratzeko. Baina aukizu kontutan, lau urte hauetan aurrekontuak aurrera joan direla, urtez urtez, gehiengo osoa eukibarik, urtez urte, eta horrek esan gure dago Bizkaia eta Eusko Alderdi Jeltzaleak emon dautzen bultzakada Bizkaiari hor dagoela. Azkenengo aurrekontuen, adibidez, el último presupuesto que hemos aprobado en Juntas Generales. Diré, hile, 1.500.000.000 € Bizkaiaren txako. Pero Foru Aldundiak gestionako dauena. Eta hor, helburu bi azpimarratzeko. Inbertzio publikoak, hile, 500.000.000 € inbertzioetarako, berbizteko gure ekonomia eta enplegua bere, eza, mantentzeko bakarrik, sortzeko bere bai. Eta gero, hile euro bietatik bat pertsonen alde joango da. Zerbitzu sozialen alde. Eta horrek esan gure da gure helburuak hor dauzela, eta aurrera begira eta bere guretzak bai inbertzio publikoa eta bai pertsonak gure biztan dauz astu barik. Eskerrik asko, Ana. Urrengo legealdirako, para la próxima legislatura, ese futuro que ya casi es presente inmediato, ¿no? ¿Qué destacarías como prioridad para Bizkaia, para la segunda, para esta legislatura que ya tenemos encima? Bueno, antes, Imanol, tú has hecho una exposición bastante profunda de todos tus proyectos, de todas tus ilusiones y mirando al futuro.
Yo quiero decir que para Vizcaya aspiro y deseo lo mismo. Y no solo para Vizcaya, también para Euskadi. Como prioridad absoluta tenemos la reactivación económica y el empleo. Y no hace falta hacer ninguna encuesta, todos nosotros sabemos y lo palpamos y lo leemos, que es la prioridad para todos nosotros, para el comerciante, para la familia, para las empresas, ya sea grande, pequeña o mediana. Esa es la prioridad absoluta y esa es la prioridad para Vizcaya también. Nosotros sabemos hacer, saber hacer es el lema que Eusko Alderdi Jeltzalea ha estado llevando hacia adelante toda esta legislatura. Sabemos hacer, sabemos anticiparnos también a los problemas, lo hemos hecho. Lo hicimos cuando se planteó en el 2008 aquel plan de reactivación económica, que ahí estaba el gobierno vasco, un acuerdo de gobierno con las tres diputaciones y los ayuntamientos, y José Luis en primera persona en aquel acuerdo, y que lo primero que hizo el nuevo gobierno según llegó es dejarlo y tumbarlo, y así nos va. Y os puedo decir que a lo largo de toda esta legislatura hemos tenido muy presente el contenido económico y se ha visto en los debates y se ha visto luego también en los proyectos y en los programas que la Diputación ha llevado adelante, que ha sido una cuestión prioritaria y de hecho lo sigue siendo. Y seguro que José Luis luego pues va a incidir en ello. Y ha habido muchas actividades, muchos programas puestos en marcha para los jóvenes, para los autónomos, para las empresas, para el sector primario, aspectos culturales, deportivos, medioambientales. Y es lo que hemos estado haciendo. Y tú, Imanol, decías una cosa que a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Y yo destaco, y he destacado en primer lugar, pues la ilusión y las ganas que tienes de tirar adelante con este municipio y por lo tanto también con Vizcaya. Pero no nos podemos dormir. Y eso me parece muy importante, porque tenemos que estar muy atentos, muy muy atentos, y sabéis de lo que hablo, y no podemos permitirnos que lo que han hecho ya en gobierno lo hagan con Vizcaya. Vizcaya es un objetivo prioritario para el Partido Socialista y no se va a arrugar, no se va a arrugar si tiene la oportunidad de conquistar Vizcaya de la mano del Partido Popular. Y es algo que no nos podemos permitir. Y ya lo han hecho con un gobierno y no lo van a hacer, no lo van a hacer ni con Vizcaya ni con la Diputación Vizcaína. Y tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos un gran equipo humano y tenemos compromiso. Y somos personas que cuando nos comprometemos cumplimos con lo que nos comprometemos. Por eso, pues ánimo eta adi denok. Bai, Jose Luis, bueno, aldu nagusia eta gaina getxostarra, nola ez. Eta nik aletu nahiko nizuke nolakoa da getxo herria Jose Luis entzako, edo zer nolako bizimu da egiten duzu getxo azken bat, getxan behar. Bueno, ahora estoy en guzti hoy, lehenengo eta bien, gauz etxo, bera, di bilbota pernas, eh? Baina, horrein dela, hogeita mar urte berton, getxon, berton bizinaz, ja, getxostarra da, baina, kontuz, eh? Bueno, hemen jende asko ezagutzen dut, eta aurpegi ezagun askoren aurrean, bueno, oso zaila da, berba egitea benetan, eh? Asko ezagutzen gara, bai, ez dakit dendetan, tabernetan, edo paseoetan, getxon, bizi garelako. Baina nire ustez, getxoren ikurra da bizikalitatea, zuk lehen esan duzun bezala, bizikalitatea. Ez bakarri Bizkaian, estatuan eta igual munduan, eh? Eta bizikalitatea, orain arte, kabilota gandaz eta. Eta orain arte lortu dugun berton getxon bizikalitatea da, nik uste dut, gure alderdiaren gestioaren gaitik. Hori, argi dago, zure gestioaren gaitik, lehen, gordau, lehen egon zan alkatearen esker,
eta zuen atzean aurrean egon ziren eskar. Orduan, merito hori gurea da, gure taldekoa eta gure arduragaz izan da. Eta bizimodua berton, egunero Bilbon edo Bizkaitik handik eko batetik bestera nabil, baina azte buruetan bereziki Getxon, egoten naz. Eta, bueno, orain arte lortu duguna, eta bereziki bizikalitatea, hau da datozen urteetako erronkari nagusiena, hau mantentzea edo hobetzea edo handitzea. Eta hor, nik uste dut zure eskutan, zuzenki baina bai gure laguntzagaz eta erakundeen laguntzagaz, nik uste dut etorkizuna, Getxorako etorkizuna, argi eta garbi daukago. Eta, bueno, arrobagoz, arrobagoz. Egotok da, eta, bueno, nire txaldian azpimarratu dut, Josu Luis Bilbaoren Getxorekiko demostratu duen konpromisoa. Baina, bai galetu nahi nioke, pixkat, zeintzuk diren urrengo legaldirako proiektuak, eta zuzen ere, nola baloratzen duzu Bizkaitik proiektua, ez da? ¿Cuál es, digamos, desde la realidad, de ese compromiso de José Luis Bilbao frente a la Diputación para con Getxo, que yo creo que lo ha demostrado sobradamente esta legislatura, sin duda? ¿Cuáles son esos proyectos de futuro en esta legislatura y, en concreto, cómo valora lo que es el proyecto Bizkaitik, tanto para Getxo como para Vizcaya, ¿no? Lo que supone pues, vinculación con nuevas tecnologías, promoción económica, actividad económica en este momento tan importante de crisis que estamos viviendo? Bueno, bai, lehenengo euskeraz. Lehenengo eta bin, datozen lau urtetarako lehentasunak guretzako hiru dira. Alde batetik, enplegua. Zuek esan duzen bezala, enplegua da, momentu honetan beharrezkoena eta garrantzitsuena. Eta bereziki enplegua gazteentzako. Ez datozen urteetan, no? Momentu honetan bebai, ea programa batzuk daukaguz martxan, enplegua sortzeko, enplegua laguntzeko eta gazteentzako enplegua bereziki. Bigarren lehentasuna, datozen lau urteetarako da, gastu soziala. Eta igual gero, horri buruz zehozer, berdagin aldugu. Eta hirugarrena da, azpiegitura. Bai, errepideak, bai, inguru giroaren azpiegiturak, bai, kultur azpiegiturak, edo euskeraren azpiegiturak, bai. Horrezak dira datozen lau urtetarako hiru lehentasuna gure aldetik. Decía que nuestra prioridad para los próximos cuatro años, nuestras prioridades son tres. La primera es el empleo. Es verdad que tenemos una tasa de paro que viene a ser la mitad que hay en el Estado, pero esto no es ningún consuelo, porque hoy en la comunidad autónoma ya nominalmente hay más de 151.000 parados, ¿no? El último dato. Y eso no es para estar contento, sino todo lo contrario. Y esa prioridad para buscar el empleo no consiste en que desde la Administración creemos puestos de trabajo, porque eso no arregla nada. Y hay dos formas de afrontar el problema del empleo. Una es una fórmula fracasada. Fracasada absolutamente. Son los modelos que por una parte del Partido Socialista y por otra del Partido Popular han llevado donde han gobernado. Y no hay más que ver cómo está la situación del Ebro para abajo, ¿no? Esos modelos de gestión del empleo subsidiado, de hacer contratos temporales desde la Administración para que haya un trabajito, que luego le doy el sobre para que me voten las municipales, ese estilo caciquil, paternalista, subsidiado en definitiva, no genera en el largo plazo más que economías estériles. Si nosotros hemos aguantado algo mejor que los vecinos de la actual crisis económica, es porque aquí hemos tenido otras formas diferentes de hacer las cosas, pensando no solo el empleo para hoy, sino también el empleo para mañana. Hay que pensar que aquí tienen que vivir los que hoy estamos, y nuestros hijos y nuestros nietos tienen que tener la posibilidad de vivir dignamente en este país. Hay que tener un poquito de visión de medio y largo plazo, ¿no? Y sobre todo no caer en esas políticas fracasadas. En este momento, por ejemplo, estamos apostando, no apostando de palabras, sino de hecho, en programas de apoyo al primer empleo de jóvenes recién titulados, tanto en FP como en universidad, para que accedan a su primer puesto de trabajo, para que puedan adquirir experiencia que luego se valore en el futuro. Estamos con programas reales de potenciar el autoempleo. No
no solamente de empleo por cuenta ajena. Estamos, ahora ponemos en marcha un programa de apoyo a los autónomos, autónomos de cualquier tipo, para financiar, y lo veréis dentro de poco hasta que tenemos unos acuerdos preparados por un montón de entidades financieras, para preparar un apoyo financiero a las pequeñas inversiones de un autónomo, que puede ser un medio informático, un medio de transporte, un pequeño aparato o cualquier cosa de estas, para los que son ellos, sus propios empresarios en definitiva, trabajar en la generación de valor y de riqueza. Y luego no perder de vista que el futuro de este país, y también de los demás, pero al menos aquí, como este es nuestro país y no tenemos otro, nos preocupamos del nuestro, ¿no? Pasa por el conocimiento, por la innovación, por la tecnología, por la cualificación personal, y ahí es donde se engancha este proyecto Biscay que comentabas antes, ¿no? Un referente, un centro tecnológico de las tecnologías, de la información y el conocimiento, que está en Getxo, ahí en Zubazarte, en la finca Baqueder, llegamos a un acuerdo del Ayuntamiento y la Diputación para ponerlo en marcha, que está siendo y va a ser un referente, ya sé que soy de Bilbao, pero es que es así, un referente mundial en lo que son las tecnologías de la comunicación entre la administración y la ciudadanía. O sea, lo que ahí se va a hacer, se va a exportar a todo el mundo. Si alguien tiene prisa, tranquilos que yo tengo ya que ver los partidos de fútbol de luego, ¿eh? Yo voy a ver el Manchester Celtic, perdón, el Chelsea. Otros verán al Barça, yo voy a ver al Manchester, ya terminamos casa. Ese es un ejemplo que no solamente hablar de innovación, de tecnología y de conocimiento, es la aplicación. Citabas algo que va a ser muy importante aquí en Getxo y es un modelo a seguir también en otros sitios. Ese Cartegi, ese vivero de nuevas empresas, también de base tecnológica en Romo, pero que en las Arenas, donde estaba el antiguo mercado, que va a estar también conectado con el centro de la tecnología, que va a ser Baqueder, ¿no? Y se van a poder desarrollar empresas, actividades, en definitiva, se va a generar valor, se va a generar empleo. Esa es la forma de hacer las cosas. Cuando también proyectamos, por ejemplo, inversiones públicas, pues hay dos formas de hacerlo. Una, el plan E o el plan Ñ de Zapatero, que ha hecho la vendido bien, y ha hecho ya muchos municipios, y te dan dinero para arreglar una plaza, pues de maravilla. Pero yo hago una crítica radical a ese programa, que nos ha venido muy bien en Getxo, ¿eh? La plaza esa que está arriba de Bidezabal está preciosa, con el churro que habéis puesto ahí, está preciosa, pero cuando se destina dinero público a inversión pública, hay que tener en cuenta no solo el trabajo y la actividad que genera mientras se ejecuta la inversión, sino eso a futuro va a seguir generando valor. La plaza no. Calidad de vida, estamos muy a gusto y los chavales suben y bajan por el trampolín ese, pero cuando hay que hacer un esfuerzo de inversión pública hay que pensar en qué inversiones públicas se hacen que luego en el futuro, una vez que están ya puestas en funcionamiento, sigan generando valor, sigan generando riqueza y actividad económica, y eso le falta a ese plan. Por eso hay dos formas de ver las cosas y con el paso del tiempo pues se ve quién al final responde mejor o peor, pues cuando vienen malgradas, que es el caso que tenemos ahora, ¿no? Y el gasto social es uno de los retos que tenemos en los próximos 4 años y desde luego por nuestra parte estamos dispuestos a darle respuesta, a liderar y a tomar las decisiones que hagan falta. Cuando hablo de gasto social me refiero exclusivamente a una realidad social que tenemos, que es el envejecimiento de la población. Eso es un hecho bueno en sí mismo, pero al haber más gente mayor, las necesidades de atención de un tipo o de otro a ese colectivo de las personas mayores aumentan. Y eso hay que financiar. No hablo de los temas de la renta básica, que eso puede estar más vinculado a la coyuntura económica. O sea, si hay más desempleo puede haber más necesidades de atención a gente que queda desprotegida. Si la economía mejora y aumenta el empleo y baja el desempleo, se supone que tiene que haber menos recursos públicos destinados a cubrir las urgencias de la renta básica. Pero el tema del envejecimiento de la población está al margen de la coyuntura económica. Es una realidad que la tenemos ahí. Y lo que tenemos que hacer es tomar las medidas necesarias para garantizar que en los próximos años, no el año que viene o el siguiente, en los próximos 4, 5, 10 o 20 años, este país pueda seguir manteniendo los actuales niveles de garantía de prestación de servicios en el ámbito de la tercera edad, en el ámbito de la discapacidad fundamentalmente, y para eso hay que llegar a acuerdos. Habrá tiempo de hablarlo, en ningún caso
En ningún caso, esto quiero que quede claro, estamos planteando la reducción del nivel de servicios que hoy tenemos, en ningún caso. Lo que queremos es asegurar que en el futuro, y el futuro son 5, 10, 15 o 20 años, podamos seguir manteniendo el actual nivel de servicios sociales, si es posible mejorarlo en ese ámbito. Porque además las necesidades van a ir aumentando en los próximos años. Y ese es uno de los retos más importantes que tendremos que afrontar en la próxima década.